Hola amigos, bienvenidos aquí al Estilo García y en el contenido de hoy les compartimos nuestro menú semanal. Ya saben ustedes que nuestros menús son de lo más sencillo, básicamente frijoles y arroz. Así es que eso es lo que nosotras queremos compartirles, ideas sencillas y prácticas, pero que al menos mi idea y mi deseo es ayudar un poco en la nutrición, en el crecimiento de mis hijas. Y pues sabemos bien que los frijoles tienen un alto grado de proteína. Con eso acallo un poco mi conciencia. Si me falta verdura, pues un plato de caldo de frijol. Y muchas gracias por haberle dado clic a ese video. Gracias por acompañarnos. Así es que vamos a comenzar con estas ideas de menús sencillos, prácticos y muy a la mano. Iniciamos esta semana con nuestro desayuno almuerzo, una tortita de frijoles con queso crema, jamoncito y unas rajitas de chile en vinagre. Lo acompañamos con una taza de té y yo una taza de café. Para la tarde nos sobraron pechugas del día anterior, así es que eso fue lo que di de comer y también de cenar, pechugas con aguacate y frijoles guisaditos. Para el día siguiente, martes, mis papás cocieron unos huevitos, unos nopalitos e hicieron una ensalada de jitomate. Eso fue lo que nos compartieron para desayuno almuerzo. Posteriormente, para en la tarde, ya me puse yo a cocinar una sopa de arroz, porque sin arroz no logro salir en la semana, arroz y frijoles. Entonces cociné aquí mi sopita de arroz y me puse a hacer también unos rollitos de pollo con verduras. Fue la receta que les presenté. Tenía verduritas, tenía esa pechuguita. Los hice rollito y lo acompañé con ese arroz que cociné. Esto fue también lo que les di de cenar por la noche. Y fue todo por este día martes. Comida y cena fue la misma comida. Para el día siguiente, un huevito con jamón, lo acompañamos con tantito arroz, para mí una taza de café, y mis papás decidieron tomar una taza de té. Por la tarde se hizo una sopita de pasta, y les di a mis hijas con caldito de frijol. También hicimos unos sopes. Teníamos nopalitos todavía, así es que les puse nopalitos, queso, salsa que había sobrado del día domingo. No tiramos nada, todo lo refrigero y en su momento lo vamos ocupando. Por ahí mis hijas también. Les digo que aquí en casa, gracias a Dios, no falta la fruta de temporada. Jícama, naranja, básicamente es lo que predomina aquí en casa. Y eso fue lo que anduvieron picando mis hijas. Para el siguiente día, desayuno, almuerzo, un huevito y un platito de caldo de frijol. Por la tarde hicimos los mixiotes o el nopalito empapelado. Recuerdan que también les presenté la receta, un nopal relleno con queso, calabaza, jitomate. Esto fue lo que comimos el día jueves por la tarde. Y ¿qué más? Y fuimos, mi hija mayor y yo, me acompañó al Walmart a buscar unas cositas que necesitábamos. Se le atravesó por ahí una bolsa de topoki. Dice ella que es topoki. Vamos a ver qué es. A mí no se me antoja nada. No, mamá. Dice exceso de sodio, quiere decir que está salado. Ojalá sepas aprovechar esta oportunidad. Sí, sí, la voy a aprovechar. ¿Pasté? ¿Quién dice? Yo. ¿Entonces para qué la charola? Porque aquí se va a poner. Ahí va a tirar. No. ¿Esa es la salsa? No se la vas a poner todavía porque es pico. Que no, está. Creo que está ahí. Con la salsa y 80 mililitros de agua. Ahí está, entonces pon ahí las velas. ¿Cuáles velas? Son velas.
¿Y luego qué haces con las velas? El agua. Ahorita le está hablando. ¿Tiene que ser agua hirviendo? Ajá. Entonces espérate que esté. No, agua hirviendo no. Tiene que poner aquí para ponerla ya. ¿Dónde están 100 mililitros? Ah, por acá. Sí. Échate. Y luego. No toda. ¿Qué es eso? Este no es. Pues yo digo que sí. ¿Qué es lo otro? El otro se hace, el otro se hace, ha de ser el chile. Yo no creo. Dice do not hear. ¿Qué significa do not hear? ¿Dónde dice eso? Dot, do no sé. Not es no. ¿Qué? Es que eso no es para la sopa. ¿Por qué no? No. ¿Y qué? ¿Hierve y ahí lo dejas? Tengo que esperar a que hierva. Cuando hierva le bajo. En esa novela, sí, la mamá tiene la culpa, ¿verdad? No veo. Son, no te digo qué son. Ya dijo que son gusanos. Ya. Pa. No lo hagas así. Huele picoso, Génesis. No huele picoso este. Ah, ¿no? Iba a traer el ramen. Que mataron con un ramen. Acábate el queso, hija. Gracias. Se ve rico, ¿eh? Listo. A Cristina le toca lavar los trastes. Sí, lo sé. Pero nunca puedo también recuperarlo. Quiero tu poquín. Todavía no tienes noticias de tu papá. Ay, mi amor. ¿Qué estás? El pastas. No está bueno. ¿Qué tienes? Él está yendo sabor porque comió. ¿Y qué? ¿Por qué Cristina no va a probar? Ajá, no me gusta. A ver, pruébalo, Cristina. Ay, bien rico. No es cierto. Sí. No sabe nada que haya probado aquí. ¿Qué? Diente. ¿Eh? ¿Qué pasó? El diente. Y esa fue la comida del día jueves. Para el día viernes teníamos todavía nopalitos empapelados. Eso fue lo que di de almorzar, desayuno, almuerzo, nuestro cafecito, unas galletitas mexicanas. Por la tarde tenía yo unas mollejas, que ya se me había olvidado que las tenía congeladas. Las descongelamos y las guisé así a la mexicana. Esto fue lo que les di de comer, mollejitas. Bueno, mi hija menor, Cristiana, no le gusta la molleja, ni a mi papá. Ellos comieron frijolitos, caldito de frijol con quesito. Pero mi mamá, mi hija mayor Génesis y yo, esto fue lo que comimos y cenamos. Mollejitas a la mexicana. Quesito, compré quesito de hebra y así fue como las preparé. Así es que, mis queridísimos amigos, así nos despedimos. Este fue nuestro menú de esta semana que, bendito Dios, ya pasó. Tuvimos todos los alimentos debidos para almuerzo, comida y cena.
La fruta, les repito, fruta de temporada, frijolitos y arroz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad, les agradecemos de todo corazón que nos acompañen, que nos vean, que nos dejen su comentario. Nos despedimos y nos vemos muy pronto en un próximo video, si así Dios nos lo permite. Cuídense mucho, ya saben, vamos a seguir cuidándonos. Dios les bendiga. Adiós.